Hola. Hola, buenas tardes. Habla Sebastián Rosales. Estoy intentando ubicar a la doctora Margarita Ríos. Sí, sí, soy yo. ¿Usted dónde está? Estoy esperando. Estoy en un bar. Doctora, creo que me pasó mal la dirección de su estudio, ¿puede ser? No, no, le di bien la dirección, pero... Tuve una emergencia. Estoy atendiendo aquí. Ah, yo lo veo. Mire, acá estoy. Disculpe, ¿eh? Sí. No la encontraba, doctora. Gracias por atenderme. Sí. Mire, Rosales, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es Merlo. Acá reina el Vasco. A mí no para de perseguirme. Es un hijo de remil puta. 17 veces trataron de ingresar a mi estudio. ¿17 veces? Sí. ¿Y a pesar de eso usted sigue ejerciendo como abogada? Sí, claro. Lo único, estoy atendiendo acá, porque yo no creo que acá se animen a hacerme algo. ¿Pero cómo hacerle algo? ¿Qué, usted cree que la pueden lastimar? Intentaron secuestrarme. Balearon mi casa, el auto. ¿Y no tiene miedo? Sí, tengo miedo. Pero bueno, estudié abogacía para defender causas justas. No voy a permitir que un par de matones me detenga. Pero no entiendo. ¿Qué quiere el intendente? Fácil, quiere dominar, quiere exterminar a la oposición. Hay que hacer algo, hay que detenerlo. Si no, los ciudadanos de Merlo no tenemos futuro. Llénamelo de súper, piba. El ataque de una patota, 10 tipos muy reconocidos con el ambiente político que gobierna hoy Merlo. No hay democracia en Merlo porque si vos sos opositor y entras al Consejo Deliberante, este tipo o te compra o te echa. El ciudadano común tiene temor, de hecho varios se han tenido que ir de acá de Merlo. O te aprieta, o te amenaza, o te difama, o te intenta. De 15 días que se arregla sin poder deambular. ¿Qué onda? Bien, prepara tu equipo. Tengo todo en el auto. ¿En qué andas? Acá repasando todo un poco. Arriba del papel, no. ¿Sí? De las hojitas, no. Che, este Vasco, qué tipito, ¿eh? Mamita querida. ¿Cómo decís que nos va a recibir? A mí bien. A vos no sé. Escúchame, yo necesito que esto salga bien, ¿sí? Que hagamos ruido, que el material esté bueno. Es importante para mí, ¿sí? Bueno, estoy cansada de que no me valoren. No. Bueno, vos sabés lo que te estoy hablando, no te lo tengo que explicar. Lo sé muy bien, pero si querés volver al piso, olvídate. Va a poner a la tetona que se está cogiendo, así que olvídate. Gracias. ¿Y el Tano? ¿Qué onda? ¿Cómo qué onda? ¿No leíste nada de todo lo que te mandé? Yo no tengo que leer nada, vos tenés que leer. Vamos. 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 Es de humanos pecar, pero cuidado con los lobos que se disfrazan de corderos. Esos que viven entre nosotros, entre la gente buena, y hasta parecen buenos. Pero hay algo muy distinto. A pesar de que ellos hablan de la paz, de la unión de los pueblos, de la desigualdad,
tienen manchado el corazón. Hablan de la luz, pero se manejan en la oscuridad. Como dijimos adentro, ellos figuran en el diccionario y se llaman hipócritas. Así que muchísimas gracias por haber venido, por haber estado, y espero que vuelvan. Muchas gracias. Vasco, discúlpame, no quiero ser tedioso, pero necesito que cerremos ese trato cuanto antes. ¿Cuánto hace que estamos en esto? 25 años. ¿De qué se trata? De lealtad, de fidelidad, que es lo más importante. ¿Fidelidad? Siempre estuvimos juntos en esta. Siempre sí. Apoyé tus campañas, sí, siempre. Señor. Sí, señor. Ahora no entiendo por qué tantas trabas burocráticas. Tu palabra siempre fue una firma para mí. Si hay algo que yo no sé, decímelo. ¡Epa! Se ve que has estado practicando. No, no hay nada que vos no sepas, no hay nada que explicar. Solo que soy muy personalista. Me gusta hacer las cosas por mí mismo, no delegar. Y al no delegar, se me amontonan y me retraso. Pero lo tuyo se va a solucionar. Está solucionado, dalo por hecho, vamos. Oh. Qué buen tiro, Vasco, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Más o menos, no fue. ¿Qué no, más fue? O menos? Pendejo, te estoy cagando a palo. Un tirazo fue. ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo va el casamiento? Bueno, está histérica, nerviosa, hinchapelotas. Todas las minas son hinchapelotas. Te vas a casar con una mina, te vas a casar con una hinchapelota. Más está embarazada, más se va a casar, le tirás un fósforo y explota. Nada. Tu madre, cuando nos casamos, tuvo 7 días sin hablarme y pidiéndome que no le hable porque la ponía nerviosa. Entendela. ¿Eligieron casa? Vimos algunas, pero ya se encaprichó con una. Pero poco patio, no tiene ni siquiera pileta. Entonces, lo que tenemos que buscar es un buen terreno, bien grande, que se pueda hacer una buena pileta con la casa que queramos. No, pero no quiere, no quiere. Aparte, eso tarda mucho y queremos tener todo listo para cuando nazca el bebé. Y bueno, entonces lo que tenés que hacer es hablar con los vecinos medianeros y decirle, quiero comprarle la casa, soy el dueño de la de al lado. Lo compramos, tiramos la pared abajo, tiramos la casa abajo y hacemos bruta pileta y bruto parque. Ya hablé y no quieren vender. No quieren. Uno es cuñado de un juez y el otro empleado ferroviario, un viejo, choto, amargado. Citalo al amargado en la colonial y listo. Yo me encargo. ¿Qué pasa, Pau? Cuídate. ¿Por qué me lo decís? Ya sabes por qué te lo digo. Otra vez con eso. Tranquila. Mira, si algo nos pone en riesgo, yo te prometo que me abro. Se acabó. ¿Te parece? Prométemelo. Te lo juro. Te amo. Yo también. Yo más. ¿Me das un beso? Quiero algo dulce. Hola, no estás embarazada, ¿no? Acordate lo que dijo mi vieja, y mi vieja es bruja. No, mi amor. Gula tengo. Y tu mamá no es ninguna bruja. ¿Qué onda con ese Manuel de Arma? Hablé, pero no le entran las balas, ¿viste? Dice que es senador. Senador. No es tan importante. Si no le entran las balas, hace que le entren. Nos va a meter en problemas ese tipo, ¿eh? Les aviso. Buenos días. Buen día, señor intendente. ¿Qué novedades hay? Tomen asiento. Gracias. Primero las buenas noticias, ¿eh? Bueno, tenemos solucionado el tema del presupuesto. Buenísimo. La oposición en el consejo ya no es un problema porque lo tenemos totalmente controlado como siempre. Uh-huh. Y venimos muy bien en las encuestas. Eso. El acto del 25 de mayo ya está listo. La bandera tenía un agujero, pero la hicimos surcir. Bueno, lo importante del acto del 25 de mayo, de la entrega de viviendas, es que se difunda por todos los medios periodísticos posibles, ¿sí? Ya está perfectamente organizado.
Va a haber cámaras por todos lados. Usted es el nuevo subsecretario de Tierras de la Municipalidad de Merlo y nadie me avisó nada. Tano. Se entregarán las viviendas. Eso quería oír. ¿Qué hay del otro tema? Está lo de Manuel de Arma, que tiene bastante influencia. Parece que habló con algunos jueces el tipo. Nos estamos ocupando. Y la abogada esta, Margarita... Margarita Ríos. Margarita Ríos, que inició una demanda. Eso puede ser un problema. Pero estamos en eso, intendente. No, no me digas esa frase. Estamos en eso, sacala, erradicala. ¿Qué es estamos en eso? Estoy llegando. Está vacía de contenido. O lo solucionaste o no lo solucionaste. Pero estamos en eso, no dice nada. Hay un tema con el presupuesto escolar. El inversor, que es ese empresario con el que usted jugó al golf el otro día, se peleó mal con Marta. Sí. Marta está muy parada en su postura, no sé qué. Dice que quiere abrir licitación, que puede conseguir los materiales más baratos. Bueno, dígale a Marta que las cosas tiene que hacerlas como yo he resuelto. Sí, lo que... Y también pregúntele, o explíquele mejor, por qué motivo nosotros elegimos un proveedor y no otro proveedor. Sí, lo que pasa es que discutieron mal. El empresario no la quiere volver a ver a Marta. Bueno, déjelo, me voy a ocupar yo de hablarlo yo. Tano. Avancemos. Listo, chicos. Lo dejo libre por hoy. Gracias, intendente. Permiso. Sentate, Tano. Vení. Sí, Raúl. Mirá, te quiero hablar de algo muy importante que para mí es la lealtad. No sé lo que es para vos la lealtad. Para mí es un principio rector en las relaciones humanas. Es la piedra angular de los sentimientos. La lealtad. Porque si hay lealtad, todo tiene arreglo. Cualquier cagada se arregla. Porque hay lealtad. Perdón y seguimos adelante. Yo acá estoy rodeado de pelotudos. Y vos sos un tipo inteligente. Por eso estás acá. Se lo agradezco. Bueno, lo que quiero encomendarte es lo siguiente. Hay una villa que se llama El Pocito, una villa de emergencia. Una villa miseria, un asentamiento. Y en esas tierras que ocupa esta gente, son tierras estratégicas, donde voy a hacer un parque industrial. Está bien. Cuando tenga todos los detalles, hablo con los vecinos. Inclusive, tendríamos que darle en el acto del 25 un par de viviendas para que esta gente sienta que somos generosos y predisponerlos bien. ¿Me seguís? Perfecto. Voy a hablar con todos los vecinos. Vos podés hablar con los vecinos, con los no vecinos, con los ricos, con los pobres, con los cultos, con los analfabetos. Tenés llegada. Eso no me hace problema. Lo importante es que me consigas un predio alternativo y podamos hacer el parque industrial. ¿Me seguiste? Excelente. Dale. ¿Me puedo retirar? Podés retirarte. Nos vemos, Raúl. Dale, tranquilo. Buen día. ¿Cómo le va? Venimos a invitarlos a una reunión que vamos a hacer esta semana. Nuestra idea es saber cuáles son sus necesidades. Hay muchas necesidades. Bueno, para eso no, nos queremos... ¿Dónde se acordaron en el barrio acá? ¡Doña! Queremos convocar para una junta vecinal a las 18 horas. Sería muy lindo que vengan, a ver si necesitan algo. Hey, Fer, ¿cómo estás? ¿Venís hoy a la reunión? No, sabes que yo te banco, pero te organiza el Vasco y... No, ese tipo es un verdadero hijo de puta. Va, todo bien. Andá, nos vemos. Tano, no hay caso. Nadie quiere saber nada con el Vasco. No, ya sé. Es una cagada todo esto. ¿Qué hacen? Vamos, vamos. León Tolstoy. Novelista ruso, siglo XIX. Ahí está todo. La felicidad, el amor, los hijos, el trabajo, la muerte, Dios, la existencia de Dios. En fin, no quiero hacerlo perder tiempo, quiero ser frontal y directo, don... Este hombre, ¿cómo es su apellido? Gutiérrez, señor. Don Gutiérrez. Tengo mucho interés en comprarle su casa. Uy, pues yo tengo un arraigo tan grande con él. Usted tendrá hijos. Yo puedo conseguir lo que usted me pida para sus hijos, yo se lo consigo. No tengo familia. Un primo en el campo, pero... Pero entonces no, es una cuestión de dinero, nada más. Póngale el precio que quiera a su casa. Yo estoy en una buena situación económica, así que puedo comprársela y pagarle más que el precio de mercado. No, no. ¡Anímese! ¡Meta un precio grande! ¿Sabe de qué se trata, señor? Se va a sorprender, ¿eh? ¿De qué se trata, va? Tengo un arraigo muy grande por esa casa. La hice ladrillo por ladrillo con mi mujer. Fue lo que nos costó. Y la amamos tanto. Ella no está, pero yo la tengo como si fuese vecina mía. ¿Y usted vive solito ahí?
Sí. Dígame qué vale esa casa, cuánto quiere por esa casa y le pongo un billete arriba del otro. Ya mismo le doy la plata. No, no va a ser posible, señor intendente. Le agradezco muchísimo la oferta. ¿No quiere? Mm. Bueno, si es por razones sentimentales, eso no se puede comprar. No, le agradezco sinceramente. No lo jodo más, don Gutiérrez. Discúlpeme la molestia y gracias por venir. Es un honor, señor. Por favor. Lo voté. ¿Me ha votado? Sí, sí. Voto bien, entonces. Muchas gracias. Permiso, ya. Señor. ¡Cacho! Acompañalo a don Gutiérrez. Buenas tardes, primero, a todos. ¿Cómo están? Discúlpame que te corte. Sí. Pero hace 20 años que nos prometieron las cloacas. Y la verdad es que cada vez que llueve, nos tapa la mierda. Yo lo entiendo, compañero. Pablo, toma nota de del reclamo del señor y se lo vamos a pasar al área correspondiente. Nosotros venimos a hacerle una propuesta a todos ustedes, en verdad a todo el barrio. Lo ideal hubiera sido que venga la gran mayoría, porque para lo que tenemos que hacer necesitamos un amplio consenso. El municipio quiere hacerles una oferta de compra de sus terrenos. Acá hace 25 años que estamos pidiendo iluminación y de noche acá es una boca de lobo. Salís y te ponen caño en la puerta de tu casa. Tienes razón. No nos queda otra que pedirle disculpas. Y no tenemos respuestas. No las tenemos. No me lastimes, por favor. ¿Quién te dijo que te voy a lastimar? ¿Qué tengo cara de hijo de puta, yo? No, pero es un terrenito de mierda. Disculpame, gordito, pero las cosas que me pide el Vasco... Mi amor, allá voy. Gracias por estar acá, gracias. Siempre, pero te traje el detalle que te faltaba para mucha más suerte. Ay, me muero. Digo azul para darte mucha más suerte. Gracias, gracias, gracias por estar en este momento. Siempre. ¿Qué haces acá? Hola, mi amor. ¿Pero? No me podías ver. No podías ver a la novia antes de la boda. ¿Cómo puedo ver a la novia? No podés. Pero bueno, la vi. ¿O crees en esas pavadas? Claro que creo en esas pavadas. Me estuve preparando para darte una sorpresa. Son supersticiones, mi amor. No, son estupideces. Ni una superstición. Y vos no tenés ninguna Sabías mala suerte. Sabías que no podías ver. Sí podía. No. Siempre se puede. ¿Viste cómo son las reglas? ¿Y qué? Yo también te quiero dar una sorpresa. No. Acá no. Acá no. ¿Aún? Para poder estar ahí. No va a entrar nadie. ¿En serio? Ahora no. Amor, da un beso. No, que dure. No. Serio. Serio, no. No. Un poquito. No. Más respeto, más respeto. Soy tu futuro esposo, el futuro intendente de Merlo. No me vuelvas a rechazar nunca más en tu vida. ¿Se entendió? No llores, amor. Te vas a correr el maquillaje. Estás hermosa. Te espero afuera. Boludo. Hijo de puta, está contento. Está contento.
Mira, si lo mirás bien, decime si no se parece al padrino. ¿No decís? Sí, bueno, fíjate que todos los que se acercan le hacen una pequeña reverencia. Ah, bueno, te da miedo, ¿eh? ¿Miedo? Sí, bueno. ¿Que lo vas con miedo, no? No, no le tengo miedo. Mirá ese dedo, cómo trata de caerle bien al turco, boludo. Ese tipo no me gusta nada. Alto garca, boludo. Se llama Omar Saizdedo. Era un alto mando de la policía bonaerense y lo echaron por corrupto. Muy amigo del Vasco. Es un cínico. Le dijeron que está involucrado en casos de tortura. Bueno, el Vasco dijo el otro día que siempre es bueno tener uno de esos cerca. Que haga el trabajo sucio, que no tenga escrúpulos. Mirá cómo te está mirando, boludo. Sí, voy a saludar. Saludo. Dale, me estás jodiendo, boludo. Mirá si lee los labios. Hijo de puta, la concha de tu madre. Que me parece que la lee. ¡Momento! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! En mi carácter de intendente de la gloriosa ciudad de Merlo, esta noche festejamos el casamiento de mi adorado hijo Esteban, mi delfín en la vida. Un gran muchacho que también se va a dedicar a la política y junto con ustedes, a quienes les agradezco que hayan venido y me presten su cariño, que nos apoyen para lograr las instituciones que queremos para Merlo y construir una Argentina libre, justa y soberana. ¡Vivan los novios! Salud y pesetas. Y a las niñas, lindas tetas. ¿Qué haces, Martita? Perdón, ¿cómo andas? Chico, ¿me podés conseguir el sushi sin licitación a mí? Ay, Pedro, estás totalmente borracho. Más o menos, un poco. No, lo que pasa es que me tenía tirado el lance, ¿viste? Con eso, la tesorera de la municipalidad. Anda, anda con tu mujer, loquito lindo, anda. Anda, anda tranquilo. Voy. Quiero decirte algo, hablarte algo de una licitación. ¿De verdad querés hablar de trabajo en el casamiento de tu hijo? Sí, de verdad. ¿Querés tomar algo? No, gracias. Tengo. Bueno, mira, te la hago corta, Martita. Te mandaste flor de cagada. Yo arreglo un negocio con Franco en el campo de golf y vos me lo obstruís en la municipalidad. ¿Cómo carajo es? Los pactos que se hacen en el campo de golf son sagrados. Yo no le cumplo al tipo con... Porque a vos se te ocurre. Soy la tesorera del municipio. Sí. Disculpame, Vasco, pero eso no lo podía avalar. Vos tenés que avalar todo lo que se me cante en las pelotas a mí porque yo soy el intendente del municipio. ¿Me entendés? Así que tenés que ponerle la firma. Disculpame, pero eso no podía firmarlo. Bueno, pero esto sí lo vas a firmar. Toma. ¿Qué es? Estás despedida. ¿Querés que renuncie? No, no podés renunciar. Ya estás afuera. Estás echada. ¿Pero por qué razón? Porque faltó guita en tu área y vos sos la supervisora y la que estás a cargo. No falta nada, está bueno. Todo en orden. Bueno, listo. No. Bueno, no rompa las pelotas. Sos mi hermana, te mandaste una cagada, no me servís cerca mía, estás fuera de la municipalidad. Entonces, el domingo venís a comer a casa y traes el budín de pan que le gusta a mi hijo. Firmá y cambiá la cara de ojete que tenés, que estamos en una fiesta. Marta lo solucionamos fácilmente. La eché del municipio, la despedí, listo. Ya puse otra persona en su lugar que no va a poner ningún tipo de objeciones. Me alegra mucho escuchar eso, doctor. En cuanto el predio quede libre, iniciaré las obras del parque industrial. Por eso no se haga ningún problema. Esta tierra donde están estos villeros son del municipio. Si no se van, nada, pasamos con la topadora, listo. Pará, bestia, ¿qué estás diciendo?
¿Qué topadora? ¿De qué estás hablando? Comparto su opinión, doctor. No podemos causar un estallido social en el barrio. Una pelotudez detrás de la otra. Estallidos sociales. En Merlo nunca ha habido estallidos sociales, ni va a haberlos mientras yo sea intendente de la municipalidad. Acompáñalo a Franco hasta la salida, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias. No pareces hijo mío, boludo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a pasar con la topadora? Es un exabrupto eso. Andate, andate. Rompeme la mesa, dale. Pelotudo, no parece hijo mío. Bueno, tranquilo. Déjamelo a mí y yo me ocupo. ¿Lo viste el Tano? Sí, está ahí afuera. ¿Vamos al acto? Vamos. ¿Qué pasó con la Villa del Pocito? La reunión ya está hecha. ¿Fue mucha gente? Fue menos del 50%. La gente del Partido Socialista les estuvo hablando y los convenció a muchos de que no fueran. Comunistas de mierda, me van a correr a mí esos bolches, hijos de puta. Tranquilo, Vasco. Tranquilo, es cuestión de tiempo. No, no me pidas tiempo. Pedime cualquier cosa menos tiempo. No tengo tiempo. El tiempo es plata. Tengo contratos firmados. El parque industrial tiene que arrancar. Está Franco esperando con la máquina para hacer movimiento de tierra. Carajo. Hola. Sí, ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Listo. Dame el discurso. ¿Estos son los muchachos que no quieren desalojar la Villa del Pocito? Sí, es ahí. Estos zurdos, hijos de puta, comunistas de mierda, le vamos a reventar los sesos. Para el auto, para el auto. Para. Vamos a bichar un poco. Hay que cagarlos a corchazo estos zurdos, hijos de puta. Ya van a ver. Me gusta el discurso. ¿Es tuyo? Sí, algunas partes las escribí yo. Esto es tuyo, lo decís siempre, Merlo es grande. Porque Merlo es grande y su valor más preciado es su gente, esa que trabaja, que estudia, que progresa. Ningún merlense estará exento en nuestra gestión de recibir lo mejor de nosotros, bregando siempre por la igualdad de oportunidades, la calidad de vida y la paz social y la puta que los parió. Esto es tuyo. Sí, eso lo escribí yo. Políticamente está bien, es correcto. Aunque personalmente creo que Merlo no es grande, es chico. Y está lleno de borrachos, ladrones y vagos. Métanle plomo, chicos. Esperen que nos vayamos. Escucha, quiero que todos sepan que esta es una noche especial, una noche distinta, porque estamos festejándole el cumpleaños a mi hermano, a mi amigo del alma, al Tano. Me encantaría, Tano, que vengas a hablar. Un aplauso para todos. Tano, veniste. Vamos, Tano. Gracias, gente. Dale, Tanito. Dale, tuyo. Vamos, hablamos. Yo no sé hablar. Bueno, primero, gracias. Gracias por venir a todos. A mis amigos, a los compañeros y a mi familia. Estuve pensando muchas cosas y la verdad es que no sé por dónde empezar. Estuve pensando en lo que soy. Estuve pensando en lo que quiero ser. Pero sobre todas las cosas, estuve pensando todo este tiempo en lo que me enseñó mi vieja. Mi mamá. Nos quieren hacer creer que Merlo es chico. Y no. No. Merlo es grande. Merlo es grande. Todos somos grandes. Y nos merecemos algo mejor.
¡Basta! Digamos, basta a todo esto. ¡Basta a esta dictadura! ¡Basta a tanta violencia! ¡Basta que nos tengan de rehenes! No nos merecemos eso. No, no lo merecemos. No hay derecho a seguir viviendo así. Y yo estaba con la camiseta equivocada. Estaba pateándoles en contra. Hoy a la mañana tomé una decisión. Presenté mi renuncia al banco. ¡Vamos! ¡Ese es mi hermano! ¡Vamos, amigo! ¡Esa! ¿Y qué vas a hacer, amigo? Decilo. ¡Contalo! Si ustedes, si cada uno de ustedes salen de acá mañana bien temprano y empezamos a convencer al pueblo de que hay una esperanza que existe y que es posible, si me ayudan, yo voy a ser el próximo intendente de Merlo. ¡Vamos! ¿Querés sentarte en este sillón? ¿Eh? ¿Querés ocupar mi lugar? ¿Me querés desbancar? Toma. Sí. Mordeme la mano. Mordé la mano. Que te da de comer. ¿Te acordás que te hablé de la lealtad? Sos desleal. Por eso tu padre no te reconoció. Porque sos un bastardo hijo de puta. ¿Escuchaste? Mordé, hijo de puta. ¿Estás incómodo? Te doy 24 horas para que te bajes. Bastardo, traidor, hijo de mil putas. Eso no va a pasar, Vasco. Vamos a ir a elecciones. Y el pueblo va a elegir. O vos. O yo. Llévense este sorete. Fuera. Si nos conocemos, no seas boludo. Supuestamente es en esta cuadra. Me dijeron que el Vasco vive en una mansión, así que... Seguro la hizo con la guita de la gente de Merlo. Escúchame, ¿no vas a decir una cosa así ahí adentro? Mirá que este tipo es peligroso. ¿Cómo voy a decir algo así? Es entre nosotros. Sí, el tarado no sé. Tengo la cara, nada más. Pará, esta. Sí, debe ser esta. Vení. Por favor, cuidado con lo que decís. Bueno, ¿podemos comenzar? Cuando usted lo desee, con todo placer y encanto. ¿Vamos? Gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a usted por molestarse en venir. Bueno, antes que nada queríamos saber cómo se encuentra y cómo se define políticamente de cara a todo lo que está sucediendo en este nuevo clima político. Bueno, la verdad, sin pecar de inmodesto, con la mayor humildad le digo, me encuentro muy bien.
Le diría que en mi mejor momento. ¿Por qué? Porque soy una persona dialoguista, que busco consensuar, siempre me gusta encontrar consensos, me gusta escuchar al otro. No obstante lo cual, los medios han sido, la prensa ha sido muy agresiva conmigo, me ha tratado con osquedad. Pero bueno, yo hace rato que estoy en el terreno de la política y sé que esto es parte del juego, parte del clima, que hay comunicadores y protagonistas en la política, políticos, que lamentablemente no honran la democracia. ¿Quién fue o es su mayor opositor en la política? ¿Cuál es el chiste? Nada. Lo tendrías que haber visto. Cuando dije eso no va a pasar, Vasco. La cara que puso. Se le transformó. Ay, hija. Es un pelotudo. ¿Pero cómo fuiste solo? A ver. En la pierna un poquito. Sí, ¿verdad? Ah. Ay, despacio. Bueno. Tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer. Van a venir todos. No van a parar. Van a caer encima. Paula está embarazada. ¿Qué querés que haga? ¿Sabés qué pasa, hijito querido? Vos ya te la mandaste. Ya está. Y si tu plan era enfrentarlo y después huir, sos un boludo. Formá un grupo, juntá gente. Eso es lo que tenés que hacer. La gente te quiere, te sigue. Vas a tener mucho apoyo, Danito. No tenés que ser cagón, querido. No lo sos. No lo sos. El pueblo te necesita. Hacelo. El pueblo es lo único que vale. Es lo único que vale. Mirá, hasta la familia es menos que el pueblo. ¿Entendés? ¡Pará! Tano, hijo, después seguís jugando. Vení, vení un segundo a casa que tenés que cuidar a tu hermana. ¿Quiero jugar, mamá? Ahora viene. Bueno, después jugamos. Escuchame, dejá mate cocido arriba de la mesada, lo agarrás, no tocas la pava que está caliente. Mami, ¿vos no comés? No, mi amor, no tengo hambre. ¿Qué pasa? ¿No comes más? No, me llené. Hoy comí mucho en la casa de Mauri. ¿Sí? Necesito que el Tano no sea un problema. Yo me encargo, Vasco. Vos dame lo que te pido. ¿Qué necesitas? Libertad plena de acción. Y se la doy bien dada. ¿Eh? A ese bastardo hijo de puta y a todo lo que salte. Ya lo tenemos marcado. Y vamos a seguir marcando. Basta de joda. Ya van a saber lo que es bueno.
Omar Sotomayor Seis Dedos. Jura solemnemente ante el pueblo y estas sagradas escrituras cumplir y hacer respetar la ley en el cargo de secretario de Seguridad de la Municipalidad de Merlo. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Decir, boludo, que no es joda. ¿Vos sabés que estás jugando con fuego? ¿Vos sabés que son poronga de verdad? ¿Vos sabés que te tienen acá? Te la van a dar de verdad, pelotudo. Así que contame ya todo, a ver si te puedo dar una mano, boludo. Fernando, son una mafia. Son pesados. De verdad. O sea, tienen el pueblo de rehén. Lo sé. A los que éramos vos y yo, los odian. Y me rebelé. Te necesito. Vos siempre, siempre te rebelás. ¿Te acordás cuando te robó los alfajores? ¿Cómo me voy a olvidar? Me querías cagar a palazos. Sí, sí, te lo merecías. Mirá que ese Seis Dedos es jodido. Es bravo el Cobani, ese Sabelo. ¿Lo conoces? Sí. Y sabés que en la mitad del pabellón y del penal lo odia con todo el corazón. Ese tipo es bravo. Cuando llegué me quería morir, imagínate cuando lo vi. Y cómo te la puedo creer, este Seis Dedos, hijo de puta, está acá. A mí me llamó el Turco, tampoco lo conozco, pero bueno, me dijo que había guita y fui. Pero cuando me mostraron las fotos y vi que era vos, dije, no. De ninguna manera, yo no te puedo traicionar. Yo a la gente que le debo le tengo respeto. Pero lo tuve que pelotear, tuve que poner ahí una cara como... Sí, vamos para adelante, vamos, vamos, le metemos. Pero ni bien salí de ahí, lo llamé al Turco y le dije, loco, conmigo en esta no cuente, papá. No, no, de ninguna manera. Lo que te digo que... tengas cuidado. ¿Y Tano? ¿Qué pensás hacer? No sé. Estoy preocupado. Le puede pasar algo a mi familia, les puede pasar algo a ustedes. No seas boludo. No nos va a pasar nada. Escúchame, ahí le hablé de vos a mi contacto en Europa. Me dijo que estaba necesitando a alguien que le maneje los espectáculos, esa boludez. ¿Espectáculos? ¿Yo qué carajo sé de espectáculo? ¿Qué mierda me importa a mí lo que sabes vos de espectáculo? Vos te tenés que ir de acá. Te la tenés que tomar. Está todo muy jodido. ¿No te das cuenta cómo están estos mafiosos? Pensalo. Sí, ¿y Paula? ¿Qué hago? ¿Qué pasa con Paula? Que la dejo acá sola. ¿Vos te pensás que la van a tocar a Paula si vos te vas? ¿Vos pensás eso? Si ella te ama. Va a entender, va a entender. Me tengo que volver al laburo. Escúchame. Pensalo. Avísame y arreglo todo. Dale. Gracias. Dale. Gracias. Dale. La mujer Manuel. ¿Vos quién sos? No me contestaste la pregunta. Te la hago de vuelta. ¿Sos la mujer Manuel? ¿No les bastó con la panfleteada que se mandaron? ¿Qué carajo quieren? Hola. Deja de meterte con el Vasco porque te vamos a matar, un hijo de mil putas. Y esto es solo una advertencia. No vas a tener el coraje de hacerle nada a un cura. Decirle a Manolo, decirle que sea inteligente, ¿eh? Que se deje de hacer cagadas y que se abra de todo el circo este que están armando. Los problemas de Manuel son de Manuel, no míos, y mucho menos de mi familia. Sí, yo entiendo, mi amor, pero vos decirle de parte mía que no sea boludo, ¿eh? Que Merlo es chico, que se deje de hinchar los huevos. Andate o llamo a la policía.
Dale, dale, llamala. Yo los espero en la esquina, me fumo un cigarrillo y los esperé. Con la cana no hay drama. Llamala, llamala. ¿Eh? Haceme caso. Ah, no tengo faso. ¿Me das un faso? ¿Tenés? ¿Fumás? Sí. Bueno, aquí, dale, un cigarrillo. Por el bien de Manuel, todo esto que te digo, ¿eh? Por el bien de él. ¿Jodito? Bueno, chao. Vamos, muchacho. Por favor, no haga nada, lo único que tengo. Quédese tranquila, señora. A usted no le va a pasar nada. Acerquen más estos villeros de mierda. Al primo del viejo ferroviario, ese que metía quilombo en los medios, fuera de juego, un don nadie. Manuel de Armas, el senador Metiches. Hijo de puta. Me parece que se nos jode más. ¿Quién? Ah, Margarita Ríos, abogada. Oh, otra Metiche. Metía causas a los pavotes y defendía al cura comunista. Oh. Los muchachos socialistas. No, eso está controlado, sí. Ah, los comerciantes también, ¿eh? La negrada del asentamiento. No, eso lo maneja Turco. El predio está libre, intendente. ¿El Tano? Desaparecido. Se fue. Me parece que sí. No toma. No toma. Chefe. No toma. Y te traje todas tus cosas. Gracias, mamá. Nos estuve juntando estos días. Gracias. También te marqué una foto de Evita. Gracias. Soy la mejor mamá del mundo. Cansada. Voy a descansar. Sí, te quiero. Mucho más. Bueno, mañana le llevo las cosas a la casa de su hermana, sí. Perfecto. ¿Quieren que los alcance? No, 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 gracias. Suerte, ¿eh? Igualmente. ¿Vamos? Para, flaquita. ¿Toma una cerveza? Dale, dale. Dale, movete, movete. Déjame pasar. Quédate a tomar una cerveza. Dale, flaca, quédate a tomar una cerveza, ¿eh? Una cervecita y te vas. Para, que se gastan los pibes. Para, llévate a tu hermana. Llévatela. Dale, dale, tómatela. Tómatela, tómatela. Una cervecita. ¿O qué querés tomar otra cosa? ¿Ah? Dale, dale. Pará, flaca, ¿qué haces? Dale, vení, hacete el macho, puto, vení. Pará, flaca, ¿qué haces? Vení, vení. Hacete el macho, puto. Yolanda, y vos no lo querés ver. El tipo te miente, tiene guita, no te pasa un mango, vos la estás pasando mal, los pibes la están pasando mal y vos no querés hacer...
crees que no hable? ¿Qué te crees que los nenes no se dan cuenta? Le dice que los va a ver, no viene, los pibes se ilusionan, lloran. ¿Quién los aguanta llorando después a los nenes? ¿Vos no te estás dando cuenta? ¿Lo estás justificando? ¿Lo justificás? ¿Vos qué te crees que le pasa al tipo? ¿Vos te crees que no sabe que los nenes necesitan cosas, necesitan ropa? ¿Cómo la están pasando los nenes por culpa del tipo? Vos lo justificás, al final son la misma mierda. El tipo no lo reconoce, no le da el apellido, no lo viene a ver. Los convierte en dos bastardos y vos nada, tranquila. ¿Podés bajar la voz? Metete en tu vida, si no me voy a mi casa. ¿Sabés lo que pasa? No, terminala, de verdad te lo digo. Un poco de consideración. Es verdad que en sus fueros íntimos y de manera informal se refería a Méndez, a su hermana y a todo su grupo como los bastardos. Yo no suelo andar por la vida impartiendo burlas y desprecios para las personas con las que interactúo cotidianamente, y mucho menos con terceros o adversarios o personas a las que no conozco. Yo me he ganado el respeto de la gente reiteradas veces y no me gusta andar con habladurías. Y lo que pienso respecto de mis adversarios me lo reservo para mi fuero íntimo. Ahora, invirtamos los roles, le propongo, invirtamos los roles y yo le pregunto a usted, Anita, ¿va a ser toda la entrevista sobre el señor Méndez? Porque si es así, mejor damos por concluida esta entrevista y usted va y le hace una entrevista al señor Méndez. ¿Me comprende? Bueno, justamente sucede que mucho de lo que queremos preguntarle tiene que ver con sus vínculos políticos y con las diferentes denuncias por desapariciones, aprietes y apremios ilegales, efectuados en su mayoría por organismos de derechos humanos. Incluso la fatídica muerte del ex senador Manuel de Arma, que como usted bien sabrá, se prendió fuego en la puerta de la Casa de Gobierno, acusándolo a usted de hostigamiento. En ninguno de estos casos hay procesados ni sentenciados. Podríamos decir que no hay nada. Esta que me está haciendo es otra típica pregunta inconducente que no debería hacerme a mí, sino al juez, al fiscal, al defensor o a los peritos de la causa, que la conocen. En cuanto al trágico desenlace del senador de Arma, la magnitud de los hechos que protagonizó me relevan de cualquier comentario. Es de alguien que no está en sus cabales. Y la oposición lo utilizó y la prensa lo utilizaron para hacerme falsas acusaciones. Bueno, una oposición bastante insistente, ¿no? Porque estamos hablando de casi 25 años. ¿Ve que usted no me pregunta? O mejor dicho, que usted incluye en sus preguntas afirmaciones explícitas o tácitas, temerarias e infundadas y sin ningún sustento. Y además sentencia con carácter absoluto. Es como usted dice, estigmatiza. Yo doy por concluida la entrevista, señorita. Muchas gracias. Corta, ¿cortaste? Anda a la concha de tu hermana. Quiero agradecerles por todos estos años, por tantas luchas y porque soy consciente de todos los sacrificios que hicieron. Tuvimos muchas victorias y muchísimas derrotas. Yo quiero pedirles que a cada uno de los compañeros que pueda vivir por afuera de la política, que nos sigan. Que los convenzamos. Y a todos los que se quieran sumar, digámosle que son bienvenidos a este proyecto. Llegó la hora de armar un frente en la cual tenemos que estar todos unidos, codo a codo. Esa va a ser la herramienta que nos lleve a la victoria definitiva. Sumemos a todos. Es ahora o nunca, hermano. Y que se venga la que tenga que venir. Mi nombre es Roxana, soy docente, profesora de geografía en un colegio secundario y vicedirectora. No vengo de la política, ni mucho menos, y la verdad es que nunca me involucré demasiado, pero... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen la demora. Buenas noches. Vení cuando quieras, ¿eh? Perdón. Como les decía, vine a esta reunión porque me dijeron que hay alguien que quiere intentar cambiar las cosas. Y que hay un puñado de valientes o de locos que lo siguen. En Merlo existe una dictadura inaceptable en democracia. Hace 24 años que todos vivimos con mucho miedo.
El tipo que nos gobierna es más que un dictador. Es un totalitario. ¿Y esta de dónde salió? Me lo habrá mandado el Vasco, ¿no? Si sos lo que la gente dice que sos, el único que se anima a enfrentar a este ladrón y patotero que nos gobierna desde hace años, si realmente sos eso, entonces yo pongo mis esperanzas en vos. Cuando uno sueña solo, solo sueña. Pero cuando sueña junto al pueblo, escribe la historia. Tenés todo mi apoyo, Tanu. Bienvenida, Roxana. No podemos permitir que estos tipos crezcan y se la llevan de arriba. No podemos permitir. Bueno, aflojá con el preámbulo, vamos a lo nuestro. El Tano y su banda de secuaces. Hay que anularlo. Lagarto. Lagarto, sí, este Carancho, de mala mujer. No conoce el territorio, pero le da cobertura en la justicia. Trabaja en el Senado y tiene contacto con la gobernación. Es el cerebro jurídico de esta banda, ¿eh? ¿Es abogado? Es abogado, sí, ojo. Ojo con este, que habla poco, parece boludo. Es el único que piensa en este aluvión zoológico. Pablo. Ah, esta es otra cosa. Correcto, prolijo, educado. Un demócrata, ¿eh? Pero se caga todo si nos acercamos un poquito a las hijas, ¿eh? Hay que bajarlo. Mauricio. Este ya es otra cosa. Este conoce el territorio. Un gran hijo de puta. Se encarga de lo operativo, la calle. Maneja parte de la hinchada de Deportivo Merlo. Va al frente. Es quilombero. Hay que amenazarle a los viejos. Fernando, hijo de un comisario, ya retirado. Se maneja con todo el malandraje marginal. Ah, es un muchacho que tiene problemas con algunas sustancias. Hay que tratar de ensuciarlo por ahí. ¿Y la vende? También puede ser. Ojo que si te acostás con este a dormir la siesta, fuiste, ¿eh? Te velan. La hermana del bastardo. Karina. Detesta la política, pero es un cable pelado. Más mala que las arañas. Ojo, mata por el hermano y está loca. Roxana, docente, novia del bastardo. Hay que cagarle la carrera, ¿sí? Está concursando para inspectora y tendrías que conseguir que la boche. Ah, además tiene un negocio de ropa. Clausurá. Quédate con toda la mercadería. Fíjate qué más podés hacer para joderla. Yolanda, vieja peroncha. Formada en el Comando de Organización Peronista. Brito Lima, Tita Candal. Comando de Organización Peronista, en la época de la Resistencia. ¿Por qué no la habrán matado en ese momento? Nos encontraban un laburo. Qué vieja boluda. Era tan boluda que no pudo conseguir un gil para que le banque a los hijos, la madre del bastardo y de los otros. Buen laburo. Hay que seguirla de cerca esta, ¿eh? Ojo, porque parece que está alejada, que está activa, está viva, ¿eh? Con los periféricos y el Consejo de Villa. Bueno, vamos a laburar. Necesito datos, direcciones. Necesito nombre de los hijos, necesito lugares donde se encuentran. Todo. Cuando comen, cuando cagan, cuando mean. Está bien. Muchachos, estamos, ¿eh? Lo tengo. ¿Y? ¿Qué les parece? Thank you.
Hacelo mierda. Chao, pa. Nada de chao, venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Sí. Ojo, que yo sé en qué andan vos y el Tano. Ah. Lo único que quiero es que te cuides. ¿Estamos? Estamos. Necesitamos más boletas. Sí, vamos a repartir todas las que podamos. Vos, imprimí. Dios, otra vez. Vamos, 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 vamos. Así, así son las cosas. Pasa, Jolie. Imposible, ¿eh? Hijo. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué? Mira, papi, tu cara. Encima en la puerta de la escuela, pedazo de infeliz. ¿Qué quieres que haga? Es cosa del Vasco. ¿Qué quieres que haga? No me lo voy a olvidar nunca más a esto. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sabes qué? Lo mejor es que no la veas nunca más. Deja de decir boludeces. ¡Cállate la boca! ¿Qué haces? Vamos, mi amor, vamos. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Hijo de puta! ¿Viste eso? ¿Qué pasó? No sé, estaban sacando fotos, estaban espiando. ¿Lo reconociste? No lo voy a conocer, no tengo ni idea de quién son. Hijo de puta. No podemos permitir que nos pasen por arriba de esta manera. Hay que devolvérsela, darle una buena cagada a palo. No, si hacemos eso, no somos tan diferentes a ellos. Tenemos que resistir. ¿Resistir? ¿Vos crees que nos maten? No van a matar a nadie, no pueden jugársela tanto. Lo único que quieren es que les tengamos miedo, nada más. Dale, Karina. Estos tipos saben perfectamente lo que hacen. Aparte, todos acá tenemos familia. Y todos tenemos miedo. No seas cagón, no seas cagón. Nos venimos jugando otro tipo desde que empezamos. Hay que caerlos bien a patadas en el culo. La gente de Merlo no es tonta. Cuando vean que crecemos y que hay una oportunidad de sacar a este tipo del poder, nos van a elegir. Ahora, pero si ven que actuamos igual que ellos, van a pensar que somos la misma manga de mafiosos y patoteros. ¿Qué joda, Roxana? ¿Qué carajo vas a hacer cuando te vengan a apretar? Tenemos que enfierrarnos para estar un poquito más seguros. Tenemos que seguir caminando la calle. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Eso tenemos que hacer. ¿Y Tonito? No decís nada. Los estaba escuchando. Nada de armas. No somos pistoleros. Roxana y Lagarto tienen razón. No vamos a ganar con malas artes. Tano, ¿y cuando te peguen un tiro? Va a tener que ser en la frente, Pablo. Porque no pienso parar. Habla con el canal, ¿sí? Avisa que nos quedamos una semana más. Vamos a entrevistarlos a todos. Choca. Gracias por venir, ¿eh? Muy valiente de su parte. Gracias. Y es muy importante su testimonio, así que no esté nervioso. Acomódese, yo voy a estar con la cámara ahí. No sé por dónde empezar. Es que era todo. Lo complicado en Merlo era pensar distinto.
soy cantante, pero también doy clases de música. Siempre que quisimos tocar nos corrían a patadas. La verdad, nunca pudimos tocar en Merlo. Mira, para andar bien con el Vasco y su gente, tuve que poner una foto en mi negocio. Mi marido era... era un loco. Luchador. Se preocupaba mucho por las personas. Demasiado, quizás. Y había gente que eso no le gustaba. Cualquiera podía caer en la volteada. Si te ponías en contra, se te venían encima las 7 plagas, digamos. Intentaron secuestrarme. Para el 2013 fui candidato, encabezaba la lista. Por esas cosas que tiene la vida, o mejor dicho, que tiene el Vasco, bajó todas las candidaturas. Una vez faltaron. Lo atendí, como siempre. ¡Me clausuraron el negocio! ¿Solo por atenderlo? Sí, por atenderlo. Cura corrupto y pedófilo. Vergüenza de Merlo. Tuve muchísimo miedo. Muchísimo miedo por mis hijos. No voy a seguir hablando. No, porque está en riesgo mi familia. Está bien, como quiera. Permiso. Quiero decirle que de todos los testimonios que estamos recolectando, el suyo fue el más conmovedor. Y quiero agradecerle por la valentía de poder hablar. Gracias. Pero quiero que comprendan que yo soy cura. Que te digan pedófilo y que te acusen de cosas que jamás pensaste siquiera hacer. Me mataron en vida. ¿Te puedo preguntar todo? Después pregunta lo que vos quieras. Me hace un churi. Oh, mira, mi amor, mira lo que te traje. A ver, mira, ¿te gusta? Es una nena, ¿cómo querés que la llamemos? Plumita. ¿Plumita? ¿Plumita? Bueno, Plumita, bienvenida a la familia, Plumita. ¿Y no vas a jugar? ¿Cómo andas, Pau? ¿Todo bien? No, todo bien, no. No. ¿Qué pasa? Que casi se llevan a Santino del colegio, eso me pasa. ¿Eh? ¿Eh? Me llamó la directora. Cayó una mina que se hizo pasar por la tía. Así que la maestra más o menos pilla y no se lo dio. ¡Ni para acá, cara de puta! ¡No! ¡Ay! Dale. ¿Qué pasa, puto? No me quisieron atender. Tuvimos que ir a una clínica privada a las afueras de Merlo.
Es más, cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría, no me la querían tomar tampoco. Tuvimos que ir a la fiscalía. Iban por todo, contra todo. No teníamos mucho para perder y mucho para ganar. Nos estaban haciendo mierda. No, te lo pido, por favor, ayúdame. No lo soporto más. ¿Qué te pasó? Mi marido, Juan, esta vez casi me mata a golpes. ¿Y no tenés otro lugar para quedarte? Escuchá, escuchá, ¿a dónde no sé, voy a ir? Algún familiar, digo, no sé. No, mi familia de Merlo. Juan trabaja con el Vasco. Ahí está. ¿Qué tiene que ver el Vasco con todo esto? Desde las elecciones que se siente impune, ¿entendés? Yo no puedo más. No me aceptan la denuncia en ningún lado. Me dicen que estoy loca, ¿entendés? Por favor, ayúdame. Te lo pido, por favor. Vamos. Vamos, mi amor. Escuchame una cosa, ¿este tipo quién es? Es un amigo. Se va a quedar con usted hasta que suba en el avión. Mi amor, ¿estás bien? Sí. Me quiero llevar a Plumita. Plumita no puede viajar. Pero yo te prometo que lo voy a cuidar. Bueno, ¿cuándo volvemos? Pronto, mi amor. Muy pronto. Se cuida. Chao, Piojo. Vamos, vení. Cuídalos. Yo sé que estamos cansados, que prácticamente no dormimos, pero tenemos que hacer un esfuerzo más. Estamos llegando al objetivo, lo que tanto soñamos, lo que deseamos todos estos años. No van a hacer mierda, Tano. No van a hacer mierda. Estos tipos tienen todo el poder. No lo podés ver. Todos los límites pasaron. Todos. No les importa un carajo estos hijos de puta. Cruzaron todos los límites. Yo creo que llegó la hora que empecemos a cruzarlo nosotros. Eso sí. Tenemos que prepararnos por cualquier cosa. Sí, hay que asegurar las boletas. Nos las van a querer afanar como las últimas elecciones. Habría que encontrar un lugar seguro, ponerlas ahí y custodiarlas hasta el día de la votación. ¿Dónde, Cari? ¿Dónde? Y acá, Tana, en tu casa. Las ponemos en el fondo, ahí hay lugar. Eso sí, nos van a mandar la patota. Vamos a tener que vigilarla tanto de día como de noche. Lo que sí, hay que conseguir armas. ¿Nos van a voltear la casa? No, no te hagas problema. Yo tengo contactos y tengo algo que le va a gustar mucho. ¿Vos te pensás que esto es joda, Gallego? Hay que salir a la calle y que la gente se dé cuenta que nosotros no nos escondemos. No vamos a hablar, ni denunciar, ni dar notas, ¿eh? Tampoco podemos hacer grandes reuniones ni actos públicos, porque nos cae la patota. Tenemos que estar firmes, seguros, caminando la calle, siempre, con una sonrisa. ¿Las boletas cuándo llegan? En 2 semanas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo andan? Toma, señora, si necesita algo. Te dejo un volante del próximo intendente de Merlo. Ah, mira, nos encantaría que nos acompañe. ¿Cómo va viendo usted el barrio? Muy bien. ¿Va bien? ¿Le parece que va bien? A ver, empezando por lo de las ambulancias, porque sí, acá se nos muere gente. Acá llueven 2 gotas y no entra la ambulancia. Esta nueva propuesta que le venimos a traer es para tratar de terminar con toda la corrupción que hay con el actual gobierno municipal. O sea, hay que arreglar las calles, es lo principal. Si no, no. Nos morimos acá adentro. Soy policía de Merlo. Y escuché que lo quieren matar. Por eso le vengo a ofrecer un chaleco antibala. Para que esté protegido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Disculpen la molestia. Sí. Estamos trayendo un proyecto nuevo para Merlo. Creemos que no se puede seguir viviendo así. La verdad que no. Ya te dijimos que acá manda el Vasco. Pará, hermano, baja eso. Vos correte atrás, vos también. Ustedes dos atrás. Pará, discúlpame. Mira, hay chicos, hay familias. Si te molesta nuestra presencia, nos vamos. Y a vos te cabió, puto. Levántate, hermano. Dale. Dame la mano. Vamos al hospital. No, dale.
déjalo. ¿Vamos al hospital? No, ¿cómo estás? Respirar. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Espera, espera. Dale, 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 dale. Vamos. Está todo bien, ¿eh? No pasó nada, ¿eh? ¡Que te parió! Con eso no creo que alcance. No, pará. ¿Y eso? Algo que me dio Ramón. De la Segunda Guerra Mundial. No, no quiero saber la historia. Quiero saber dónde lo sacaste. Eso es lo mismo que le pregunté. Y no se pregunta, lagarto. Gracias, Ramón, como siempre. Nos vemos. Chopa. Ya, hijo. No, 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 no tanto apuro, no tanto apuro. Ven. ¿Qué pasó? Le quiero mostrar algo. ¿Y eso? ¿Sabes qué es esto? Una MG-42. La usaron los aliados en la invasión de Sicilia. ¿Y por qué nunca me la mostraste? Porque nunca llegó el momento. Y además te pido una cosa, no pregunte. No pregunto. Este es un secreto que va a morir conmigo, te guste o no te guste. Bien. Y a vos te digo una cosa. A mí me molieron a palos. Casi me matan a patada. Pero a vos, el Vasco te tiene miedo. Así que trata de ganarle en la calle y en las urnas. Bueno, mi vieja es la campeona de endoblar boletas, así que le tenemos que ganar. Ok. No, imposible va a ser eso. No sé, no sé. A ver, dame. Ya está. La última, ¿no? Ya está, sí. Ay, Dios. Ahí está. Dale, toma, toma. Dale. Háganlo bien, viejo. Estamos fritos, si no. Está todo bien, lo hacemos bien. Hace mierda todo. Hace mierda a los bastardos. Y hace mierda a la casa. Hace mierda todo. Anda. Agarren las armas. Está la gente del Vasco. Pase lo que pase, quiero que sepas que siempre voy a estar muy orgullosa de haber luchado al lado tuyo. Y yo al lado tuyo. ¿Qué mierda pasó aquí? La gente del Vasco, Yoli, la gente del Vasco. ¡Concha de su puta madre! Sí, bueno, se pudrió todo, ¿qué crees? ¿Qué? Yoli, ¿eh? El Tano. Sí. ¿Qué haces ahí? Si los tiros se escuchaban desde casa. Y aquí estoy con Fernandito. Decirle que vaya ya mismo para mi casa. Sí, 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 está acá, ya le digo, ya le digo. ¿Y? ¿Dónde estaba el pelotudo? ¿Qué pasó? Te tenés que ir de Merlo. No. Si vos te quedás, yo me quedo. Te llevo a tu casa.
tranquilo, chabón. Se te cagaron todo, boludo. Sí, perdón, Tano, perdón. Recién acabo de llegar. Te hicieron mierda la casa, no lo puedo creer. Mirá lo que es esto. Sí, mi vieja. Está bien tu vieja, tranqui. Yo me ocupé de ella, la llevé a la casa de tu tía. Está bien, ¿sí? Lo que sí, se llevaron tu perro. ¿Yoli, lo despierto? No, no, no. Déjalo dormir un rato. ¿Pero está bien? ¿Le hicieron algo? No, está bien. Está bien, pero lo quieren asustar. Le dieron vuelta a la casa y se llevaron al perro, estos hijos de remil puta. ¿El perro de Santi? Sí, se vino con un bolso. Dice que quiere pasar las elecciones acá. No, no, no. Acá va a haber quilombo. Hay que buscarlo otro lugar. En todos lados va a haber quilombo. Hay que esconderlo. Ya se lo dije, pero no me da bola. Es un terco. Terco como una mula, lagarto. ¿Y vos? Deberías estar en tu casa, me parece, ¿no? Cuando los milicos me secuestraron, me cagué en las patas. Pero me la banqué. Viví con miedo durante no sé cuánto tiempo. Pero ahora estoy harta de toda esta mierda. Lo sé, vieja. Pero ya falta poco, se termina. ¿Café? Sí, estás calentito. Gente, hay que prender la tele. Quiero decirles a todos los merlenses que con inquietud y zozobra les tengo que comunicar que los hechos de violencia y las agresiones sufridas por nuestra agrupación en sus bienes o personas por parte de la agrupación Grande Merlo, que todos sabemos quiénes la representan y han agredido a nuestros militantes y han agredido los bienes físicos de nuestra militancia y los locales partidarios. Queremos decirle que sabemos que estos hechos han ocurrido y los hemos denunciado penalmente por estos actos ilegítimos, antijurídicos, cometidos contra nuestras personas y nuestros bienes, incluyendo nuestros locales partidarios. Esta violencia que nos ha transformado en víctimas tiene por objeto cometer disturbios y entorpecer el proceso electoral del próximo fin de semana. Lo único que podemos hacer y decir es que queremos vivir en paz, en democracia y con justicia. Vamos a responder a las agresiones ilegítimas con una conducta pacífica serena, y la respuesta la vamos a dar en las urnas el próximo fin de semana. Merlenses, vótennos como lo hicieron en 6 oportunidades anteriores en 24 años de mandatos de quien les habla. ¡Viva la democracia! ¡Viva la paz! ¡Viva la justicia social! ¡Viva Perón! Sabían todo lo que hacíamos. Al Tano le pusieron 2 autos que lo seguían por todos lados. A mí me plantaron una guardia permanente en la puerta de mi casa. Y cada vez era más. Yo le dije al Tano 2 días antes de la veda que algo teníamos que hacer, que no podíamos quedarnos así. Nos iban a reventar la casa. No nos iban a dejar sacar las boletas. Estábamos mal en las encuestas, pero teníamos chances. Intentamos así, en carácter de urgencia, conseguir una reunión con la presidenta, pero nos dijeron que, bueno, que tenía la agenda llena. Tano, en 3 días son las elecciones. Si no nos garantiza el gobierno la seguridad, se nos va a complicar. Sí, 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 ya sé. Lo que pasa es que nos hacen falta fiscales de mesa. ¿Qué hacemos? ¿En serio? Bueno, dígale que mañana él va a estar ahí, ¿sí? Yo le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Mañana te reunís con ella. ¡Vamos, lagarto, vamos! ¡Vamos, carajo! Vamos, carajo. ¿Y el lagarto? Escuchen una cosa. Capaz que me atiende 5 o 10 minutos. Anotemos todo. Necesito que me hagan una ayuda a memoria. La gente que torturaron, a los que amenazan, a los comerciantes, todo. Tengamos toda la información. Es una oportunidad. Capaz que me da 5 minutos. Dale. Los voy a aprovechar. En el hipotético caso de que te reciba, hay que ver qué garantía nos ofrece, ¿o no? La única opción es que nos mande la gendarmería, pero no creo que se la juegue tanto. Nos vamos mañana y se acabó. No, vos te quedás, cariño. ¿Vamos a sacar el auto? ¿Por qué me voy a quedar?
Pero estamos juntos, no estamos juntos. Dale, ahí. Dale, dale, vamos. Dale. ¡La gente del barco! Concha de tu madre. Estos mafiosos, boluda. Estábamos mal. Y encima esa noche fue la peor. ¿Querés guerra? Te voy a dar guerra, gato. Te voy a dar guerra. Te voy a dar guerra. ¿Cómo está el amiguito del bastardo? No frenes que no sigue. Vale. No miren para atrás, vamos. Seguí. Las boletas no están en ninguna parte, jefe. ¿Terminaste? ¿Dónde están las boletas? ¿Mm? Falopero de mierda. ¿Dónde están los bastardos? Prefiero ser un falopero de mierda, como decís, ¿sabes? Pero nunca un chupaculo como vos. La meorta. La meorta. Hacé la corta, dale, pedazo de maraca. Dale, dale. Dale, te la bancás, pegame un tiro, dale. ¿Tenés huevo? O te los dono. Personalmente de cuidar las boletas, ¿sí? Y mandarle saludos a la presidenta de parte mía. Confiamos. ¿Sí? ¿Más la escuchaba? Hola, señora. ¿Qué necesita? ¿Y quién es? El Tano. De él. Pero con todo respeto, señora, ¿usted cree que él le va a poder hacer frente a la estructura de Bajo? A full. Bueno, entonces contamos con vos mañana. Obvio, no, no te preocupes por eso. Sí. Bien. Los necesitamos a todos y los necesitamos ahora. Es ahora o nunca. Gracias. Bien, gracias. No van a parar. Hay que asegurar las boletas. Bueno, llega la hora. ¿Tanito? ¿Último patecito? Bueno. Me voy. Bueno. Hacemos suerte, hermanita. Va a votar bien, ¿eh? Va a votar bien. Ay, entiéndale. Hola. Sí. Aparte de la patota que cayó en libertad, ¿alguna otra novedad? ¿Y Padua?
Bien. Manteneme al tanto cualquier novedad. Gracias. ¿Y? Todo bien. Ya te lo había dicho la presidenta, que iba a controlar toda la mesa. ¿Por qué te preocupas? Espera. ¿Hola? Sí, Yamel. Sí. ¿Qué me había dicho que había pasado en Pontevedra? Eva. ¿Y quién es Eva? Bien. Si ahora le digo al Tano. Bien. Me dijo que hubo un problema, pero llamó una tal Eva y solucionó todo. Me dijo dónde está, para mí tendrías que ir, ¿eh? Vamos. ¿Vamos? Vamos. Anda vos, Tano. No quiero, no, no quiero un solo quilombo más en las escuelas. ¿O quiere que vaya allí y le dé una piña? Ah, bueno. Ahora sí. Ahora me parece que entendió este. Hola. ¿Vos sos...? Ah, sí. La presidenta dice que vas a ser el futuro intendente. Sentate. Ojalá. Yo soy que... Eva. Eva, ¿y qué más? Eva. Eva. Sentate nomás. Gracias. ¿Y cómo va todo? Bueno, ahora está bastante tranquilo. Pero la mañana estuvo re jodida. Porque hubo que calmarle los nervios a la patota del Vasco. Y además... Cuando vio que ya, esta vez, no tenía control de todo, ¿sabes lo que hizo? No. Mandó cortar las 7 líneas del colectivo. ¿Podés creerlo? No me extraña. ¿Y sabés qué hace la gente? Qué lindos. Se van caminando. Están caminando todos para votar libremente. Y eso es lo que importa, ¿no? Ese es nuestro pueblo. El pueblo de Merlo. Y... ¿Desde acá controlan todo? Bueno, sí. Este es nuestro centro de operaciones, digamos. Tenemos, aparte de esto, mucha gendarmería en la calle y mucho compañero en la calle también. Y ellos, cuando hay un problema, ellos van y lo resuelven. Estoy al tanto. Estoy al tanto. Me avisaron los compañeros y los fiscales hoy a la mañana de todo lo que están haciendo. No tengo palabras de agradecimiento, Eva. No, para mí es un placer, Méndez. Pero te quiero pedir algo. Si llegas a ganar, no nos desilusiones, ¿eh? ¡Poder! ¡Dame el poder! Bien, está yendo a votar más gente de la que esperábamos. Bien, Ro. Esos son los que nos van a votar a nosotros. Por favor, no contemos victoria antes de tiempo. Se los pido, por favor. Yo ya convoqué a toda la militancia. Yo también. Yo la convoqué primero. Thank you.
¿Cómo venimos? Bien, bien. Bien. Qué bien. Bien, que vamos bien, vamos ganando. ¿Vamos ganando? Ahí están los datos. ¿35%? ¿Pensaban que el día de hoy me lo perdía? ¡No! ¡No, somos nosotros! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, viejo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Que yo te diga eso, eh! Bien. En la 8 de Merlo Norte nos pasaron por arriba. Pero en la 12 del Parque San Martín ahí recuperamos un poco. En la 71 de Libertad empatamos. Pero los datos de Merlo Centro no son nada alentadores. Quiero que organices una fiesta, una gran fiesta para esta noche. Y quiero los disidentes y los traidores en la fiesta. Vasco, tengo que decirle que estamos 9 puntos abajo. ¿Estás seguro? Lamentablemente sí. Lamentablemente, esta vez la suerte no nos acompañó y los datos que tenemos nos permiten inferir que estamos frente a una derrota irreversible. Me han elegido durante 6 mandatos. Eso me lo llevo en el corazón y nadie me lo podrá quitar. Gracias, Merlo. Los abrazo. Pero lo que le quiero decir hoy, compañeros y compañeras, que hoy, hoy, ¿eh? ¡Hoy ganamos, carajo! ¡Hoy ganamos! Recién los miraba y no podía dejar de pensar que probablemente esta sea la primera vez que nos podemos reunir sin tiros, sin violencia. Y eso es gracias al apoyo de Merlo. De todo el pueblo, de todos los que nos bancaron desde el primer día con mucho coraje. Así que gracias. Gracias a ustedes. Hoy vencimos a Goliat. Pero no hubo un solo David. Hubo cientos de David. Quiero saber por qué fueron tan inoperantes, tan desleales, tan ineptos. Me pasé 24 años 24 años criando alimañas, ratas cobardes, porque estuvieron tan pusilánimes. Quiero saber por qué se quedaron sin hacer nada, nada de nada. ¿Por qué no agarraron las urnas y las hicieron mierda y las quemaron? ¿Por qué no los cagaron a trompadas? ¡Manga de cagones! ¿Dónde está la patota? ¡La famosa patota! ¡Patota de putos! ¡Cagones! ¿Por qué carajo no los mataron? ¡Mándense a mudar, carajo! ¡Manga de mierdas! ¡La que te recontrapario, hijos de puta! ¡La reputa madre que los parió, inútiles de mierda! ¡Hijos de una gran puta! No hagamos lo mismo que nos hicieron a nosotros. No es tiempo para eso. Pero sí es un tiempo hermoso y muy lindo para que todos nuestros sueños empiecen a sentirse
En el corazón de los que todavía no nos votaron. En el alma de los que todavía no nos conocen. Para que los hagamos realidad, este es nuestro momento. Así que a partir de ahora, a no aflojar y a cumplir por lo tanto que estuvimos trabajando todos estos años, compañeros. Lacras. Son unas lacras. Y lo que es peor, parece que algunos de nuestros fiscales, nuestros propios fiscales, compañeros, celebraron la derrota. Los tengo marcados a todos. Y a mí de qué mierda me sirve eso. ¿Con qué carajo me limpio el culo con que los tenés marcados ahora que perdimos? ¡Me limpio el culo! ¡Ah! ¡Echado de mi merlo! ¡Yo! ¡Que soy el refundador de este pueblo de mierda! Díganle al gobernador que no estoy enfrentado con él. ¡Que lo apoyo! ¡Díganselo, carajo! Díganle a la presidenta que no tengo enfrentamiento con el bastardo. ¡Que es una operación de la prensa! ¡Díganselo, carajo! Dale, reacciona. Uno solo. Averiguame por qué esta hija de puta me hizo esa entrevista de mierda. ¿Qué carajo crees? ¿Qué dijo? Hablé con el jefe. Textuales palabras. Si no volvemos ya mismo a Buenos Aires con todo el material, estamos despedidos. Que haga lo que quiera porque esta tarde cubrimos el acto. ¿Qué? ¿Qué me miras así? ¿Que me vas a abandonar? ¿Te vas a ir así como así? ¿Vos estás segura de que te querés quedar? Sí, yo no le pienso dar este laburo a ese imbécil. No. Bueno, estoy de acuerdo. Además, no hay que dejar nada sin terminar, ¿no? ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a invitar con una cerveza. ¿Qué te parece? Acepto. Ay, me gusta. ¿Te gustó? Dale. ¿Ya sabes qué nombre le vas a poner? No. No, pero ya se me va a ocurrir. Sí. Empezó hace 4 años. 4 años con una lucha fuerte. Una lucha difícil. Este sueño empezó hace mucho más que 4 años. Este sueño empezó en el Tano y él lo empezó a contagiar. Yo estaba cansada. Cansada, pero decidí confiar. Lo contagió en toda la familia. Y nos enamoramos de su sueño. Tanto así que lo hicimos propio, lo hicimos carne y empezamos a luchar por él. Decidí confiar este movimiento en esta lucha, pero sobre todo decidí confiar en Gustavo. Es un ser, es un elegido para que nos cuide y nosotros tenemos que acompañarlo. Te banco en todas, en las buenas, en las malas, pero sobre todo en las malas. Así que los necesitamos más que nunca para que esta familia siga siendo cada vez más grande, porque Merlo se merece ser más grande que nunca. Yo les agradezco mucho el aguante, les agradezco mucho que usen la cabeza, que piensen, que es lo más importante.
dejar a un lado la violencia, acompañarnos y bancarnos en estos momentos tan importantes de nuestras vidas. Así como están acá, así como están siempre. Que estén el domingo, porque Merlo tiene que ganar por un triunfo histórico. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil hablar después de todos ellos. Y de ustedes. Pero hay algo recurrente en nosotros. Que siempre hablamos de los sueños. Y siempre es un buen momento para invitar a alguien a soñar. Cuando uno sueña solo, solo sueña. Pero cuando sueña junto a un pueblo, escribe la historia. Este domingo, pongamos bien el voto. Este domingo, seamos los pibes de Malvinas. Seamos los héroes de la Vuelta de Obligado. Seamos las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Este domingo seamos Perón. Seamos Eva. Seamos Eva, que con un cáncer que le carcomía el estómago, nunca dejó de estar al lado de un pobre. Este domingo seamos el pueblo de la patria que se pone de pie de ahora y para siempre. Para mí sería un placer. Si él se quiere volver a presentar, nosotros estamos dispuestos a que venga cualquiera que se quiera presentar a la interna. Mi hijo, las últimas dos semanas lo saqué del país porque había una escalada de violencia. Al día de hoy sigo teniendo lesiones que no me las puedo recuperar. Que si nos reuníamos en una plaza, venía la patota y no. Bueno, pegaba y demás. Me pegan un culatazo en la frente, me hacen bajar del auto y me dicen: ¿ves, piba? Esto te pasa por militar en contra del intendente. Compañeros, ganamos. Gracias. El hambre son pequeños como vos, inalcanzables y tiernos como el verdadero amor. Se nutren de pegamento y se abrigan con alcohol. Los sueños que inventa el hambre son pequeños como vos. Te miro en nuestra pantalla destilando tu rencor. La vida no vale nada porque nunca te abrazó. Tus 16 años viejos parecieran reclamar respuestas y son preguntas que nadie va a contestar. Madre que miras, madre, no soy culpable de lo que soy. Debe haber en el mundo otro mundo como el que sueño yo. Desarma mi soledad, desarma mi corazón y encuentra lo que yo busco y no pude nunca encontrar en vos. Los sueños que inventa el Poxy son casi una bendición. Los otros tienen amparo, él solo tiene su voz. La vida que lo parió, la rabia que lo quemó. Los sueños que inventa el Poxy son casi una bendición. Ahora vendrán a darle con balas una oración. Detrás del supermercado pensará que ya no hay Dios. Con sangre vino a llorar, con sangre dirá su adiós. La vida no vale nada porque nunca lo abrazó. Madre que miras, madre, no soy culpable de lo que soy. Debe haber en el mundo otro mundo como el que sueño yo. De
desarma mi soledad, desarma mi corazón y encuentra lo que yo busco y no pude nunca encontrar en vos. Sueños que inventa el hambre son pequeños como vos, inalcanzables y tiernos como el verdadero amor. Se nutren de pegamento y se abrigan con alcohol. Los sueños que inventa el hambre son pequeños como vos. Muerte que miras, muerte, no soy culpable de lo que soy. Debe haber en el mundo otro mundo como el que sueño yo. Desarma mi soledad, desarma mi corazón y encuentra lo que yo busco y no pude nunca encontrar en vos.